Mira, aquí hay una gente que quiere hablar contigo, si tú quieres hablar con... Lo que te comento al tema del de lo de la esto de la el tema de alimento, que te lo dan los martes, y poco a poco, y yo soy cocinero, pues alguna vez me sale de vez en cuando para comprar el. ¿Te quedaste sin trabajo? Claro, un poquito antes de la pandemia, un bajón ahí. Justo cayó la pandemia, no sé, claro. Hay que ir a un restaurante que yo conozco y estaba trabajando, alguna que esta que otra. Claro, y no más. Más o menos escapando. Y pues, claro, para comprar gas y eso. ¿Te estás escapando así? Así, más o menos, no. No vamos mal, los hay peores. ¿Pero tienes ingreso? ¿Tienes algún ingreso? No, no, no. Nada. Los padres, mi padre me echan una manilla y tal, y eso. Echa un par de eso, echa un par de ayudas, pero nada. Nada. La primera me la denegaron y la segunda todavía estoy esperando. Ya se hace tiempo. ¿Te negaron qué ayuda? ¿Qué pediste? La básica esta, la vital esa. Claro. Ah, ¿la ingreso vital? ¿Te lo negaron? La denegaron. ¿Qué argumento? El argumento era que no cumplía los requisitos. ¿Pero tú tienes algún patrimonio o algo? ¿Tienes algún patrimonio o algo? No, que va. No, por eso te pregunto. ¿Alguna sí, ayuda? Sí. No, sí, las trabajadoras sociales estamos esperando que nos empadronen aquí, porque nosotros hemos perdido todo con el coronavirus. ¿Pedieron son todo? Gente que es. ¿Lo pidieron todo con el coronavirus? Ella tiene un papel de residencia en un año. Habla. Tu papel de residencia un año, pero no tiene trabajo ni nada. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos él? Años tiene? 20. 20 años. Bueno, ellos quieren trabajo para ayudar a familia ya. Ya. ¿Verdad?